Panza y Dia Mechanics. Doc, ¿estás seguro de aceptar subvenciones de AIM? Su reputación es bastante turbia. A buen hambre no hay pan duro. Cuando nos recuperemos, reevaluaremos nuestros socios financieros. Doc quiere imaginar una versión mejor de un humano. Me alegro de que Doc me deje guardar cosas aquí tras el desalojo. Echaré de menos ese mohín sin gracia. Electro fue mi primer villano con superpoderes de verdad. Hasta entonces todo eran tíos normales con disfraces. Electro supuso un gran cambio. Un cambio enorme. Un sicario mafioso metido a tanque andante. Rhino ha acumulado tanto daño a la propiedad como para destruir Manhattan 3 veces. Vulture podría ser el tipo más inteligente de este muro. No lo bastante como para librarse de 3 cadenas perpetuas consecutivas, pero aún así muy listo. La última vez que luché con Scorpion, me preguntó si sabía cómo era mi cráneo desde dentro y se ofreció a mostrármelo. ¿Qué tío más divertido? ¿Qué es eso? Me pregunto si podría imprimir un lanzatelarañas. Es increíble que jamás se me ocurriera. ¿Qué es esto, Doc? Parece una plancha blindada. Prototipos de defensa. Realmente fascinante. AIM ha solicitado varias muestras de mi trabajo. ¿Quién soy yo para privarles de mi genialidad? ¡Ja! Es broma, claro. ¡Guay! El controlador lógico para microcables con el que Doc ha estado teorizando. Estas cosas son fantásticas. Mucho más una IA sencilla que mejorará la funcionalidad de la prótesis con el tiempo. Bienvenido al futuro. Ahora la prótesis tiene un cerebrito. Bien, Doc se ha metido directamente con la interfaz intracraneal.
revolucionario, pero no 100% estable. Debemos redefinir este diseño. ¡Peter! No te vas a creer lo que ha pasado. ¿Esa dirección que me diste? Estuve allí. MJ. Lo sé, pero espera. ¿Qué es? Tú escucha. La dirección que encontró Peter. Todos llevan armas de fuego. ¿Qué sitio es este? Ese despacho. Quizá haya algo dentro que implique a Lee. Tengo que entrar. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué idiota se deja las cosas tiradas? Habrá sido Happy. Era una rata. ¿Entonces ¿Sí? Martin D. paga al jefe? ¡Quiere hablar contigo! ¡Entra! Sí. Tengo que llegar al despacho. Construimos esta bestia de guerra para Lee. Y Lee financia la nueva empresa del jefe. Ambos ganan. Mejor que limpies luego. ¿Qué es este edificio? ¿Todo esto es por Lee? Cuidado. ¿Qué ha sido eso? Despacito. ¿Qué vehículo necesita unos neumáticos así? ¿Dónde está? Juro que la había dejado por aquí. Ese tío no se va a mover de ahí. ¿Hay alguien Quizá ahí? Pueda distraerle. ¿Dónde está? Juro que la había dejado por aquí. ¿Quién va? Ese tío no se va a mover de ahí. Quizá pueda distraerlo. Nada. Creo que me fallan los ojos. ¿Qué es esto? ¿Alguna especie de equipo militar? ¿Alguien que traiga cervezas tras la última ronda? El despacho debe de estar a la derecha. He de avanzar con cuidado.
Esos barriles parecen importantes. Alchemax. ¿Qué habrá ahí? ¡Jefe! ¡Vamos! ¡Lee nunca se dará cuenta! Tombstone. Tienes razón. No se dará cuenta. Porque no estará allí. ¡Ah, maldición! ¡He dicho que lo arreglaré! Tienes pelotas, Rick. A ver si se rompen. Tremenda decepción. Y ahora necesito otro soltador. Planos. Un blindado. Esto es lo que le están construyendo. Allá vamos. Rastreadores GPS. ¿Para qué los usa Tombstone? Bien, muchachos. Hora de moverse. Sacad todo el equipo de mi oficina. Hay que irse. Vale, te diría que no volvieras a hacerlo, pero como sé que te va a dar igual, toma. Llévatelos para la próxima. Es guay. Gracias. Sabes que Tombstone está loco y es casi invencible, ¿no? Todo el mundo tiene una debilidad. La mía es... Lo que estás cocinando ahora. Huele genial. Pollo al curry. Está hecho a fuego lento. No tendrá masa. Nunca vas a dejar de recordármelo, ¿verdad? No. La catástrofe del pegote de masa. ¿En serio que evacuaron todo el edificio? Ya, y encima en enero. Tus vecinos me odiaban. Sí, sí. Alegraron de nuestra ruptura. Sí. Bien. A ver qué había en la oficina de Lee. Bueno, está claro que Lee tiene un problema con Osborne. Sí, pero... ¿por qué? Aún no lo sé. Pero parece que guarda relación con el aliento del diablo, sea lo que sea. Sí. Lo investigaré. Estaba pensando... ¿Hacemos un equipo? ¿Quieres ser mi ayudante? ¿A lo Spider-Girl? ¿Spider-Woman? No, Woman. Ayudante no. Compañera. Ah. ¡Otra vez no! Oh. Es tu detecta crímenes. Parece que hay un allanamiento. Charles Standish. Me suena mucho. ¡Oh! ¡El director de Oscorp! Espera. No creerás que tiene que ver con Lee, ¿no? Siento irme así. ¿Acabas de dejar tirada la ropa en la cocina? Esto... ¿Dónde quieres que la...? Déjala en el sofá. ¿Hasta luego? Sí. Voy a cortar. Hola, soy yo. Este curry es pasable. Vale, ¿qué puedes contarme sobre Charles Standish? Veamos. Es el jefe de finanzas de Oscorp desde hace más de 20 años.
soltero, famoso por su colección de arte, y si el ático que tiene en ese edificio es suyo, debe de estar forrado. Si Lee va a por él, estará conectado con el aliento del diablo. Haré una búsqueda por todo el archivo. Avísame en cuanto encuentres algo. Creo que Lee podría estar tramando algo peor que lo del ayuntamiento. Entonces, ¿somos socios? Porque eso es lo que parece. ¿Socios? Suena bien. Vale. Chao, socio. A la poli le vendría bien una ayudita. Que alguien pida un furgón por radio. Es probable que haya más adentro. Quedaos aquí. Alguien tenía prisa. ¿Estás herido? Estoy bien. Pero tienes que encontrar al señor Standish. Esos enmascarados lo han secuestrado y se lo han llevado a su casa. Vive en el ático, última planta. Vale, quédate ahí. ¡Anda, qué suerte! Veréis, no encuentro mi coche. Estaba seguro de haber aparcado. Thank you.
¿Vosotros también trabajáis aquí? Se toman muy en serio la seguridad del aparcamiento. Un 10 en intención. El ascensor no me sirve, saben que estoy aquí. Pero tal vez pueda colarme por el hueco del ascensor. Desde aquí debería poder subir al ático. Sígueme, Wendy. Vale, ya casi está. No te acerques a la luz. Cuidado. Está alto. ¿Fuego? ¿En serio? ¡Muévete! ¡Oh, oh! ¡Qué mal! Ahí está Standish.
Vale, ¿ahora qué? Pon la contraseña. Parece nervioso. Debería eliminarlo. Luces fuera. ¡Qué buena, Pit! Vale, despejado. Espero que Standis esté bien. Probemos otra vez. Ya es seguro. ¿Qué estaban buscando? Solo informes financieros. ¿Sobre el aliento del diablo? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué lo quieren? Ni siquiera sé lo que es. El señor Osborne lleva años invirtiendo dinero en el proyecto, pero no suelta prenda sobre él. Yo soy el único que tiene un registro de ello. Ya no.
Parece que han copiado algunos registros a un servidor seguro. Información sobre pagos. A un tal doctor Isaac Delaney. ¿Quién será? No lo sé, la verdad. ¡Abajo! ¡Venga, venga! ¡Espera, el ascensor! ¡Espera! ¡Ya casi está! ¡Intenta caer más despacio! ¡Te tengo! ¿Estás bien? Sí, eso creo. Bien, bien. Pues para ser un hueco de ascensor hasta se está bien. Hola, Yuri. ¿Estás bien? Sí. Pero no le saqué mucho a Standish antes de que los de Sable apareciesen y me dijeran que me largase. ¿Qué les pasa? Me da que lo único que quieren es silenciarlo. Porque sabe lo del aliento del diablo. Claro. Sea lo que sea eso. Estoy investigándolo. Creo que tengo una pista. ¿Una pista? Hablas como un poli. ¿No querrás decir... Spider Poli? Yuri, me lo merezco. Peter, ¿qué ha pasado con Standish? Está a salvo. Vale, bien. ¿Y los demonios? Estaban buscando un nombre. ¿Tienes boli? Sí, dime. Doctor Isaac Delaney. Vale. ¿Quién es y qué hace? Esperaba que tú me lo dijeras. Voy, dame un par de... antes de que se me olvide, te dejaste el rastreador de Tombstone en casa. Lo dejaré en el laboratorio del Dr. Octavius. Te llamaré cuando sepa algo de Delaney. Atracadores, allá voy. Vamos allá. ¡Spiderman! Mensaje de Doc. Siento llamar tan tarde. Tengo la cabeza a reventarme ideas. No hemos estado pensando a lo grande, Peter. ¿Por qué sustituir miembros perdidos por copias si podemos mejorarlos? Entiendo que la gente que haya perdido un brazo lo quiera recuperar, pero podemos darle algo mejor. No hace falta usar el cuerpo humano como plantilla. Podemos ir más allá. Piensa en ello. Doc está dándolo todo. Espero que no acabe con eso. Debía haberme quedado en Brooklyn. ¡No te muevas! Oye, ¿tienes tiempo para echarle un ojo a algo por mí? No, pero si lo pides amablemente... He recibido una llamada sobre una caja sospechosa en una azotea de Hell's Kitchen. Llamaría a los artificieros, pero si solo es el proyecto de ciencia de algún crío... Ya estáis sin presupuesto. Bla, bla, bla. ¿Y? ¿Podrías, por favor, comprobarlo? Las palabras mágicas. Espero que sea el proyecto de ciencias de algún creo. Echo de menos aquella época. Los deberes eran mucho más fáciles que la vida real. La he vuelto a perder. Te estarás preguntando por qué he vuelto. Es que ir por el buen camino era aburrido. Piensa robar hasta llegar a los 50 millones, que es una cifra bonita. Pero si me encuentras antes de alcanzar esa cifra, lo devolveré todo y me reformaré. Mi futuro está en tus manos, arañita.
Ya estoy aquí. Debería examinar el transmisor que encontró MJ. Si logro hacer la ingeniería inversa, podría rastrear los envíos de Tombstone. Esto debería servir. Hora de hacer pruebas. Vale. Ahora hay que seguir la señal. Debe llevar allí donde esté moviéndose Tombstone. Ese tío es un incordio absurdo. Piel impenetrable y ausencia de moral. El resultado, un mal rato. Espero que no tenga actividades peores que el desborde. Ahí, ese camión.
paseíto dominguero? ¡Mierda! ¡Es Spider-Man! ¡Pide refuerzos! ¡Acabemos con él! ¡No! ¡Bobby ha caído! Oh, vaya, toda la banda está aquí. Banda de moteros eliminada. A ver qué hay en el camino. Contenedores químicos. Totalmente limpios. Parece que vienen de la planta de Alchemax en Harlem. Pero qué convenían. Y eso significa que se acabó la ronda reloj. Debería ir a Alchemax en cuanto tenga ocasión y averiguar qué contenían esos barriles. Tombstone está detrás de él. Probablemente legal, claramente peligroso. Capitana, veo una obra de Fish Construction. La maquinaria está llena de polvo. ¿Será para aparentar? Eso creo yo. Voy a acercarme a mí. ¡No puedo pegarle si está en el aire! ¡Lo voy a hacer pedazos! ¡Dale! ¡Qué eso! ¡Dile la cara! ¿Otro artilugio? ¡No podemos dejarle ganar! ¡Se nos han acabado los donuts de regalo! ¡Las ofertas del Black Friday no son hasta noviembre! ¡Venga ya! ¡No es justo! Spider-Man, esa obra ha recibido hormigón como para construir dos rascacielos. Espera que lo adivino. Hay drogas ocultas en la mezcla. Esa es mi hipótesis. Pero necesitamos una prueba que la corrobore. Yo te la doy. ¡Anda, vienen más! ¡Sin empujar! ¡Todos os llevaréis lo vuestro! ¡Deducidle antes de que nos deje a todos cao! ¡Pero a sus caras!
refuerzos. A ver, he venido a zurraros y a soltar coñas. Y se me han acabado las coñas. No aguantará mucho más. ¡Venga ya! ¡No es justo! ¡Separémonos! Capitana, tengo a los hombres de Fisk y todas las pruebas que necesitas envueltos en telarañas. Buen trabajo. Fisk cree que puede manejar el cotarro desde dentro, pero va a descubrir que las relaciones a distancia no funcionan. Una paloma. Se está escapando. Esa paloma se conoce la ciudad mejor que yo. Todavía no sé si al abrir esto liberaré a Sandman, pero tampoco tengo prisa por averiguarlo. La torre de los Avengers es tan guay, pero nunca vienen para usarla. Creo que ahora están por algún lugar de la costa oeste. Estarán haciendo surf o algo así.
Bronzy. Justo a tiempo. Los hombres de Tombstone están cargando suministros nuevos. ¿Para qué? ¿Vuelve a tratar con drogas? Están armados hasta los dientes. Será más fácil sin hacer ruido. Dios guarde este segundo. Esto parece una ciudad fantástica. El jefe los ha usado. Aquí aprende de las malas. Oye, vosotros no sois farmacéuticos registrados. La falta de bata blanca os traiciona. Los hombres de Tombstone han caído. Veamos qué hay en los barriles. Diox 3. ¿No es la sustancia química a la que Tombstone estuvo expuesto de niño? ¿Qué piensa hacer? ¡Vamos a por él! Me da a mí que la cosa esa no es para el asma. Más esbirros, más drogas. Que alguien les hable a estos tipos de los peligros de la presión de... Ah!
sospecho que el Diox 3 y los inhaladores de droga están relacionados. Tengo que analizar un inhalador y descubrir qué está pasando aquí. Muy bien, a ver qué contienes. Diox 3 con anfetaminas de diseño. Una receta ingeniosa para obtener invulnerabilidad temporal. Estoy impresionado. Y preocupado. Si esta cosa llega a las calles, habrá un mercado enorme interesado. Y Tombstone será el único proveedor. Creo que puedo sintetizar una contradroga. ¿Habrá suministros de laboratorio en ese camión? Es la hora de la ciencia artesanal. Listo. Una dosis única de contradroga. Ahora hay que probarla. ¿Debería visitar a Tombstone en su desguace? ¿Asesinan a civiles estadounidenses en un atentado? ¿Y cómo es posible que en vez de ser borrados del mapa, estos enmascarados sigan sueltos y asaltando a inocentes en su propio hogar? Como el director financiero de Oscorp, Charles Standish. ¿Por qué? Están en el aire con J. Jonah Jameson. Sí, mi primo es funcionario de prisiones y dice que los demonios que han detenido no hablan, no dicen ni pío, no hablan ni con sus abogados. Todo esto me recuerda a algo que me preocupaba sobre estos demonios. No son unos criminales al uso. Puede que ni siquiera sean terroristas, aunque sin duda hayan cometido estas atrocidades. Pero esto me huele cada vez más a una secta. ¿Está de guasa? La gente así no está en sus cabales. Harían cualquier cosa. ¿No es algo horrible? ¿Ahora tenemos que vivir con miedo? ¿Tenemos que estar en constante alerta, esperando que nos ataquen en cualquier momento? Sinceramente, mis oyentes, me temo que sí. Vamos a derribar a Tombstone. Thank you.
El iracundo señor de la droga bebía solo. Tiene cierto aire literario. Tú lo sabrás mejor que yo. Nunca he sido de letras. ¿Cómo has conseguido entrar en contacto con Martin Lee? Lo más alto. Yo no llamo a nadie. La gente me busca. ¿Sabes? Si quieres que formáramos un equipo, podríamos hacer daño, de verdad. Oh, me siento halagado, pero la explotación del sufrimiento me hace vacilar. Tengo que cansarlo antes de probar la contradroga. Podría golpear a Tom Sawyer así ni lo notaría. ¿Funcionará la contradroga con él? ¡Muchachos! ¡Venid aquí! ¿Te acuerdas de la última vez que bailamos así? ¿Qué tal sigue tu rodilla? Duele cuando llueve, pero por lo demás va fenomenal, gracias. No puedo usar la contradroga. ¿Te gusta mi producto nuevo? Se llama ¿El nombre lo ha buscado tu departamento de marketing? El departamento de marketing soy yo. ¿Estás cansado, Loni? ¿Quién se ha saltado el cardio? Se está cansando, ya casi. Durante el día. ¿Funcionará la contradroga también? ¡Muchachos! ¡Venid aquí! ¿Te acuerdas de la última vez que bailamos así? ¿Qué tal sigue tu rodilla? Duele cuando llueve, pero por lo demás va fenomenal, gracias. No puedo usar la contradroga hasta librarme de los de Thompson. ¡Atención para nuevo, se llama Cultura. ¿El nombre lo ha buscado tu departamento de marketing? El departamento de marketing soy yo. ¡Se va a caer la del pulpo, payaso! ¿Redes contrabalas? La droga de los inhaladores dura poco tiempo. Hay que golpearles cuando pase. Por nada, pero te recomiendo un buen dermatólogo. Es como pegarle a una pared de acero. ¿Podrías parar un poco, eh? ¿Estás cansado, Loni?
¿Quién se ha saltado el cardio? Se está cansando, ya casi. Droga funciona. A acabar con él. ¿Pero qué diablos me has hecho? Me siento extraño. No, ya sabes, agente desbloqueador de partículas. Lo normal. ¿Me estás haciendo daño de verdad? Ni siquiera recuerdo la última vez que me pasó eso. Bienvenido a la experiencia humana, Aloni. Está agotado. Acabemos con esto. Tengo una sensación rara en la lengua. ¿Debería sentir esa sensación? Oh, sí, por supuesto, es totalmente normal. Creo. Algún día, Aloni, te encontraré haciendo algo bueno. Dirigiendo una cocina social o algo. El día que eso dé dinero, me apunto. Al fin y al cabo, esto es lo que me gusta. Una gran pelea. Un gran reto. Tú y yo somos personas muy distintas. ¿Tus locos días de señor de la droga han terminado? Por favor. Claro. De momento. Aunque menuda carrera. Bueno, yo no lo diría así. Eso es nuevo. Es demasiado esperar que te lo tomes con calma ahora que eres, digamos, mortal. Ni en sueños. La amenaza de la muerte solo aumenta la emoción. Menudo gancho de izquierda. No puedo esperar a la revancha. Yo sí. Me caes bien. Bueno, ha sido dramático. ¿Cuánto tiempo estará Tombstone sin poderes? Probablemente no demasiado. Buen trabajo de momento, Pete. Te has ganado una palmadita en la espalda.
Como avisé, a lo Nostradamus, desde que Spider-Man acabó de forma tan imprudente con Wilson Fisk, sin pensar en las consecuencias, las calles están llenas de aspirantes a mafiosos. ¿A cuál más loco? Mi próximo invitado tiene suerte de haber sobrevivido a un robo armado. Señor, me alegra que esté bien. Gracias, fue una locura. Esta gente va con sus armas como Pedro por su casa. Es atroz que un hombre de negocios respetable tema ir a trabajar. Sí, gracias a Dios que Spider-Man apareció y los detuvo. ¿Acaso no lo ha oído? ¡Él causó el problema! Perdone si he dado la voz. Me afecta mucho pensar en lo que ha tenido que pasar. Jared, nuestro invitado parece alterado. Dejemos que se vaya. Estoy bien. ¡Adiós! Parece militar. Qué raro. Spider-Man, has encontrado uno de mis puntos de reconocimiento. ¿Quién eres? Pregunta equivocada. La correcta es, ¿puedes detener las bombas que he colocado? Los puntos de reconocimiento del hombre misterioso están dispersos. Este ordenador rastrea bombas por el barrio. Y están a punto de estallar. ¡Vamos allá! Debo darme prisa y desactivar las bombas. ¡Una más! ¡Rápido! ¡Casi perfecto! ¿Es esto una especie de juego enfermizo? Los juegos son para críos y yo soy un profesional y me pagan como tal. Supongo que tu cliente ha tirado el dinero. A veces la información vale más que el dinero. Y he aprendido mucho viéndote. MJ, ¿qué sabes de Isaac Delaney? Mira la foto que acabo de enviarte. ¿Cuál es Delaney? No lo sé. Creo que vas a tener que ir a la fiesta para averiguarlo. Menos mal que ya tengo traje.
Fiesta de Halloween. No tengo que cambiarme. Delaney está disfrazado de uno de mis mayores enemigos. Averigüemos cuál es. ¿Por qué tenéis que ser así? Todos llevan traje. Son de los míos. El doctor Delaney está por aquí. Tengo que encontrarlo antes que me. ¡Mira! ¡Somos Spider-Manos! ¡Mira cómo me muevo! ¡Vaya! Te juro que no sabía que era Halloween hasta que vine aquí. La diabólica sala de los espejos del misterio. Disculpe, ¿es usted doctor Delaney? Oh, Spider-Man, mi némesis. Esta vez no me cogerás. Oh, no, humo. ¿Qué será de mí? Este es tu fin, Spider-Man. ¿Quién es el verdadero? ¡Yo te tengo! ¿Qué problema tienes? Llevo una semana trabajando en ese casco. He de encontrar a Delaney. Está en la fiesta en algún lado. ¿Quién eres? Soy tu amigo y vecino Spider-Man. Listillo. Yo creo que está bien. El que está arrojando caramelos podría ser Delaney. He de subir ahí arriba. Tío, ¿qué pasa con la araña blanca? ¿Te pillaste ese traje en el todo a 100? ¡Más! ¡Más! ¡Dame más! ¡Esto para ti! ¡Esto para ti! ¡Esto para ti! ¡Tengo algo! ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Esto para ti! ¡Esto para ti! ¡Esto para ti! Busco a Isaac Delaney. Está en la pista de baile. Justo ahí, el lagarto de la bata. ¡Por aquí! ¡Esto para ti! ¡Esto para ti! ¡Esto para ti! ¡Onda! ¡Si es Spider-Boy! ¡Como somos archienemigos, tenemos que luchar! ¿Qué pasa, Spider-Pardillo? ¿Te da miedo mi poderoso cuerno? ¿Quién eres tú? ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Pártale la cara, Spider-Man! ¡Pero qué leches! Oh, ¡vaya! ¡Todo esto es directo! ¡Está por él, Spidey! ¿Qué quieres? ¡Con cuidado! ¡Decidme qué queréis! Es una broma, ¿no? Son armas falsas. ¡Atrás, ya! ¡Suéltale! ¡Agachad las cabezas! ¡Cielo santo! ¡No, no lo matéis! ¡Ah!
¿Estáis todos bien? Sí. Vale. Esto... ¡Feliz Halloween! ¿Qué tal una luz más tenue? Se han llevado de ley. Ahí está el doctor. ¿A dónde me lleváis? ¿Quién es usted? Hace poco empezó a trabajar con alguien en un laboratorio de Oscorp. ¿Cómo sabe eso? El tiempo escasea, Isaac. ¿Cómo se llama? ¡Se acabó, Lee! Parece que no está de acuerdo. Su nombre... ¡Doctor Morgan! Gracias. ¡Puede ser!
Ya están todos. Debo encontrar a Lee. Debo evitar que pasen a mayores. ¡Créeme! ¡Es por tu propio bien! ¿Qué le ha hecho Lee a esta gente? Ese tío otra vez. ¡Eso no es nada! ¡Perdona! Yuri, te necesito. Recibimos aviso de un tiroteo en la ESU. Sí, aquí estoy. Luego te lo explico. Necesito que encuentres al doctor Morgan Michaels. Martin Lee va a por él. Recibido.